Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 7, que corresponde a semana 2 dentro de lo que es el aula virtual sección 2. Es un gusto nuevamente tenerlos acá. Ya el día de mañana estamos finalizando lo que corresponde a nuestra semana 2. Decirles que mañana es el último día para todos aquellos que quieran entregarme lo que es el libro que les coloqué la semana pasada para poderlo, en este caso, trabajar. Es importante para mí no solamente poder mostrarles, enseñarles la forma de cómo poder trabajar, sino que también saber que ustedes lo están aprendiendo. Y la forma en la cual yo lo puedo ver es que ustedes me muestren los ejercicios ya creados. Nuevamente recordarles, esto no es obligatorio, pero para mí sí sería importante poderlo revisar. Ya desde el día viernes voy a estarlos revisando y el fin de semana yo con gusto pues les voy a estar enviando el correo donde si todo está bien o si hay alguna sugerencia, con gusto pues se las voy a hacer. Tengo que ver con el silencio. Muy bien, miren, paso a compartirles nuestra aula virtual. Uy, perdón, perdón, perdón. Es cierto. Paso a compartirles nuestra aula virtual. Estamos en sección 2. Recordarles que deben de hacer el examen de medio curso, ya faltan poquitos los que les hace falta realizar la evaluación. Espero que ya el día de mañana todos hayan podido finalizar. Van a tener el día viernes, que va a ser día libre para poderse poner al día, ya que el día sábado los de inglés corporativo hacen revisión de la plataforma. De todos los que ya han finalizado. Si no, el día lunes les están enviando un recordatorio para que puedan, en este caso, finalizar. Este día, siempre hablando de del tema de buscar dentro de lo que es Excel, ya este día estamos finalizando con el tema de búsquedas de las funciones, en este caso, buscar H, que sería buscar horizontal. Y el día de ayer vimos columnas, ahora corresponde en este caso a una búsqueda de fila. Para esto tenemos acá lo que sería un video. Bueno, tenemos la parte de la teoría, que acá la docente muestra una forma de poderlo trabajar. Y además de esto, pues se encuentra lo que es el video, en donde hace referencia también una forma de poder realizar una búsqueda. He colocado ya en la parte de abajo lo que es el foro que corresponde a este día. La pregunta de este día dice, ¿cuál es la diferencia de las funciones buscar V y buscar H en Excel? Espero las participaciones de cada uno de ustedes. Ya el día de ayer, con el foro que les coloqué, ya he colocado en este caso que he revisado cada una de las respuestas que ustedes me han dado con la pregunta del día de ayer. Espero igualmente poder ir leyendo cada una de las respuestas que ustedes me dan. Paso nuevamente a compartirles mi presentación. El tiempo está pasando bastante rápido y si ustedes se están dando cuenta, ya la próxima semana estamos ya en nuestra tercera semana. Ya nos harían falta 2 semanas para poder finalizar lo que sería el curso de Excel intermedio. Como siempre, presento mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar, en este caso, diferentes ejercicios. El día de ayer nos quedó pendiente un ejercicio. Vamos a finalizarlo este día. Y al final recordarles del foro que se encuentra dentro de lo que es el aula virtual. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes comprendan la funcionalidad de buscar H cuando necesiten encontrar elementos de una base de datos. Muchas veces nuestra información
corresponde en este caso a filas. Y es posible que de la forma que nosotros la hemos colocado sea como de la forma correcta para poder entender qué es lo que necesitamos buscar. En este caso, nosotros tenemos buscar H, que sería buscar horizontal, y en este caso, pues corresponde buscar fila. Nuevamente, volverles a decir que nuestro conteo va a iniciar desde la primera fila que contenga en este caso nuestros encabezados. Para buscar H, los encabezados son de suma importancia porque con ellos podemos determinar el resultado que nosotros queremos. Además de esto, nosotros podemos tener dos, tres, cuatro, cinco, en este caso filas, y podemos estar en la fila número 12, 13, 14, pero lo importante es llevar el conteo desde donde inician nuestros encabezados. Quiero decirles que si usted se ha acostumbrado, si ha trabajado las funciones buscar y nunca ha seleccionado los encabezados, para estas funciones sí debemos de hacerlo, ya que la función buscar solamente debemos de seleccionar la información, pero para la función buscar V y buscar H son importantes en este caso los encabezados. Hablando en este caso de búsquedas, el día de mañana vamos a finalizar con el tema índice, que también es una función que nos ayuda en este caso en su forma básica, básica, a buscar información, siempre dependiendo de columnas y filas. Pero esta función también podemos utilizarla anidada con otras y es un poco más efectiva a la hora en este caso de encontrar en una base de datos un resultado que nosotros queremos. Hablando de la función buscar H, dice que busca en la primera fila de una tabla o matriz de valores y devuelve el valor en la misma columna desde una fila, en este caso específica. Tengo siempre la misma sintaxis, buscar H, valor en este caso buscado, matriz buscar, que sería la misma sintaxis que estuvimos trabajando acá el día de ayer, pero ya ahora en nuestra tercera opción nos pide indicador de fila. Siempre tenemos ordenado, en donde uno es igual a verdadero y es una coincidencia, y en este caso falso es igual a cero, donde es exacto lo que yo ando en este caso buscando. Para esto, miren, tenemos también un ejercicio, el cual nosotros tenemos premio ganado. Se recuerdan que más o menos ya habíamos trabajado este mismo ejercicio, solo que lo habíamos trabajado con la función buscar, solo que ahora cambia, porque tenemos en este caso diferentes premios con diferentes puntuaciones, que es lo que yo quiero que la función busque para poderlo encontrar. De esto vamos a trabajarlo en este caso de tres formas diferentes para que ustedes puedan siempre saber que esta función también tiene tres formas. Ya sea que yo lo haga por medio de un rango colocándolo absoluto, ya sea en este caso que lo haga guardando el rango primero, que es mi matriz, para que no tenga que colocar absoluta las columnas en fila. Y tercera opción, lo que les enseñaba el día de ayer, guardar rangos completos. Con ellos automáticamente tengo de tener este resultado. Nuevamente decirles que si nos encontramos en la versión 2019 para acá, esta sería la forma en la que nosotros podemos encontrarlo. Linda, buenas noches. Ah, muy bien. Gracias, Brenda. Gracias. No se preocupen. Gracias por estar acá. Si en algún momento se llegara a escuchar
cortado, siempre comuníquenmelo, escríbanme por el chat, el micrófono. Yo siempre trato la manera de estar acá pendiente, que no se me vaya el altavoz para que sea acá en el micrófono, porque de repente cambia. Pero si se llegara a oír cortado, por favor, háganmelo saber. El día de ayer hicimos este ejercicio. Yo nuevamente lo tengo acá en limpio para nuevamente explicar. Nosotros tenemos acá la información, solo que permítanme, voy a ir a traer el del día de ayer porque ahorita nuevamente lo vuelvo a buscar. Solo permítanme. Estoy enviando una información. Y aquí también creo que la cambié. Ok, pues sí. Ya lo tengo bien. Y muy bien. Tenemos esta base de datos que es bastante grande. Y en este caso, miren, ahora sí quiero mostrarles la forma de cómo lo vamos a trabajar. Primero vamos a identificar que los if se encuentran en la columna, hablando en este caso de buscar V, vamos a tener la columna 2, 3, 4, 5, 6, 7, sería 8, 9, o sea que son 9 columnas. Y acá, perdón, acá tenemos cada uno de ellos, los cuales le vamos a ir colocando según lo que corresponda a la columna. Voy a crear en este momento la selección de ellos hacia abajo y voy a hacer lo mismo del día de ayer. Voy a colocarle martes a este. Y a este rango, que son los códigos de cliente que quiero encontrar, le voy a colocar martes para poder llevar la misma secuencia del día de hoy. Nuevamente le vuelvo a decir, yo ya lo trabajé esta acción con la versión 2013 y no me da automáticamente todo. Entonces quiere decir que desde la versión 2010 para acá es donde hace la acción que crea en este caso. Automáticamente para todas las celdas cuando nosotros lo trabajamos de esta manera que lo estoy haciendo en este momento. Cuando yo igualo, voy a colocar la función buscar V, voy a ir a buscar a martes 1 primero, coloco punto y coma, mi matriz buscada es martes. En este caso, el número de columna que corresponde o indicador, perdón. De buscar H. De buscar U. Entonces, ahora sí, mi indicador en este caso de columna sería número 2 y acá sería 0. Con esta acción que estoy haciendo en este momento, donde he guardado el rango de que sería la información del código de cliente que ando buscando, al darle Enter, ya no tengo la necesidad, como lo habíamos venido trabajando, de desplazar hacia abajo, sino que con una vez que haga la acción, automáticamente se crea para todos. Ahora bien, miren, ¿cómo hago para poder trabajarlos todos automáticamente? Teniéndolos de esta manera, como yo lo he trabajado acá, ustedes pueden decir, pero mire, la misma información se puede traer. No. Me voy a venir acá, sería 2, 3, dirección, sí. Entonces acá lo único que voy a hacer es cambiar la columna que corresponde, que sería cargo, dirección sería entonces sería 4, dirección sería 5. Tenemos acá ciudad que sería 6, región que sería 7. Vean que automáticamente, así es, 2, 4, 5, 6, 7.
Y acá me está pidiendo el teléfono, que sería ahora 9. Entonces, quiero que vean que, aunque el número de columna tuve que cambiarlo, en ningún momento estoy haciendo una acción adicional de estar despertando hacia abajo, sino que todo, todo, todo automáticamente me lo ha creado de una sola vez rápido. Entonces, acá lo que hace es que hace como un copiado automáticamente de todas las celdas que se encuentran acá. Es como que yo me hubiera venido en este caso acá a datos. Esto no está ahorita con acción de selección, pero es como que me estuviera creando un relleno rápido. Estas son las opciones que ya aprendieron a crear como relleno rápido, pero es una función para poder crear el relleno rápido. O sea, si yo quiero crear relleno rápido, solo coloco un texto, doy relleno rápido, automáticamente me rellena toda la información. Pero si yo lo trabajo con función, no puedo trabajar. Pues ustedes ven acá, miren, el grupo de herramientas de datos está inactivo. Pero al colocar el rango de celda que yo quiero para buscar en este caso esta información de los códigos, automáticamente, miren, acá yo tengo, perdón, acá yo tengo lo que sería la información que quiero. Acá la diferencia es que, si ustedes ven, aunque yo me coloco acá en la barra de fórmula, me aparece como que estuviera inhabilitado, solamente este me aparece habilitado, porque me está indicando que yo he creado un rango de, en este caso, del valor busca a buscar, y automáticamente para poderlo crear, lo debo de hacer de esta manera, donde guardo rango. Guardo en este caso el rango de lo que es mi matriz y solo voy colocando el valor de la fila que corresponde y si es verdadero o falso, que en este caso es falso, para que automáticamente yo pueda obtenerlo todo, todo, todo completo. Y con esto se me hace más fácil. ¿Queda claro esta opción que acabo de explicar o tienen alguna consulta? Me dicen, por favor, no te escucho. Todo bien. Gracias, muy amable. Para los demás. Para los demás, ¿ha quedado claro o tienen alguna pregunta? Gracias, Juan Carlos. Muy bien, entonces Está ahora sí. claro. Gracias, muy amable. Permítanme que no los estoy escuchando bien. Permítanme un minuto, permítanme. Muy bien, gracias, gracias a los que están comentando, gracias Ángel, gracias en este caso Camelia, muy amable, gracias. Muy bien, miren, entonces vamos a continuar acá. Ahora sí, vamos a iniciar con el ejercicio de buscar y este lo vamos a hacer, miren, de las tres formas diferentes que acabamos de aprender del día de ayer y el día de ahora con la última acción, para que ustedes vean que podemos también trabajarlo de la misma manera. Voy a igualar acá. Voy a colocar la función. Ahora sí, buscar H. Selecciono en este caso la celda que sería mi valor buscado. Voy a colocar punto y coma y voy a seleccionar todo el rango de la matriz. Voy a colocar punto y coma y me está pidiendo el premio ganado 1, que en este caso sería el premio promoción 1. En la fila donde se encuentra el premio promoción 1 es en la fila número 2. Voy a colocar punto y coma. Y si ustedes ven acá, estamos trabajando siempre con una coincidencia aproximada, ya que yo ahora tengo, miren, de 500 a 999, de 1000 a 1999, de 2000
a 2.900 a 3.999 y de 4.000 hasta los puntos que quieran tener en este caso para poder obtener los premios ganadores. Ahora bien, ahora ya no puedo colocar falso porque no va a ser exacto, porque acá los valores no coinciden con la información que tengo acá. Al colocarle en este caso 1, que también puedo colocar verdadero, automáticamente al darle enter, yo tengo el resultado acá. Pero ¿qué sucede? Que al desplazar para abajo me está arrojando error. Y eso quiere decir que este rango que se encuentra acá, yo debo de colocarlo absoluto para que cuando yo suba y en este caso desplace para abajo, entonces ahora sí yo tenga automáticamente lo que es mi resultado. Pero yo quiero que ustedes se vayan acostumbrando que para que eso no suceda, cuando vamos a trabajar la función buscar de una sola vez, miren, vamos a llamar a este punto. Y ahora vean, miren, igual función buscar H, selecciono la celda, punto y coma, voy a colocar puntos, que es mi rango, punto y coma. Para el premio ganado 2 sería la fila número 3. Y voy a colocar uno que es una coincidencia aproximada. Cierro mi paréntesis y acá miren, automáticamente estoy obteniendo el resultado más rápido. No voy a primero equivocarme y después recordar que debo de colocar los absolutos, sino que si ustedes ven, automáticamente yo tengo acá el resultado que quiero, que estoy colocando acá lo que sería la celda a buscar o el valor buscado, mi matriz, que ahora se llama puntos, la referencia en este caso del número de fila, y ahora va a ser una coincidencia aproximada y es por eso que coloco uno o puedo colocar verdadero. Si yo quiero trabajar premio ganado 3, voy a guardar ellos. Y le voy a colocar a Google. Me vengo para acá, tercer forma. En este caso, la función buscar H. Acumulados. Punto y coma. Puntos. Punto y coma. Ahora les pregunto, ¿cuál sería el indicador de columna para el premio ganado 3? ¿Cuál sería el indicador de columna para el premio ganado 3? ¿Alguien que me pueda decir? ¿Cuál sería el indicador de fila para premio ganado 3? El 4. Muy bien, sería en este caso, miren, acá 4. Voy a colocar punto y coma y nuevamente voy a colocar 1. Voy a cerrar y quiero que por favor puedan observar. Vamos a ver acá. Así es, Marina. Así es, Luis. Es número 4. Entonces ahora voy a dar enter. Creo que de todas las opciones, yo me quedaría con esta, ya que si ustedes ven, automáticamente yo estoy obteniendo lo que sería mi resultado de una sola vez, sin estar desplazándome hacia abajo, aún así teniendo guardado, debo desplazar hacia abajo, aún así que desplacé y cometí un error y volví nuevamente a quitarlo para colocarlo absoluto, siempre debo de estar desplazando para abajo. Con esta última opción, me delibero de que me va a salir malo, voy a ir a ver el último para ver si está bien, sino que todo, automáticamente todo va a estar correcto porque me va a salir el resultado completo. Queda claro las tres formas en las cuales podemos utilizar la función buscar, en este caso H, ¿o tienen alguna pregunta? Gracias, Ángel. Para los demás, ¿ha quedado claro?
Gracias, Marina, muy amable. Muy bien, espero igualmente para los demás que quede claro esta forma de cómo nosotros podemos trabajar. Gracias, Juan. La función, en este caso, buscar acción. Muy bien, miren, les muestro esta tabla que se encuentra acá. Nosotros tenemos un código P01, P02, P03, en este caso P04 y P05. Para poder encontrar el resultado que nosotros queremos obtener, quiero que ustedes puedan visualizar acá que ya tengo acá dentro de lo que sería esta celda un código que necesito para poder realizar la búsqueda de todos ellos. Pero yo necesito que este código vaya cambiando. Y para eso, miren, voy a quitarlo acá. Me voy a ir a una validación de lista y le voy a decir que sea todos estos que se encuentran acá. Voy a dar a aceptar y entonces ahora sí los tengo todos incluidos. Gracias, Silvia. Muy amable. Le agradezco por estar acá. Gracias. Entonces, quiero que se fijen, por favor, que automáticamente yo puedo ir cambiando acá y cuando yo realice el buscado, automáticamente va a cambiar sobre el producto. Esto ya es una consulta en donde no solamente requiero un resultado, sino que sobre el código que yo voy a colocar, yo necesito saber el producto, en qué tienda se encuentra, marca, en este caso cantidad, el precio, el total, en este caso el IVA y cuál sería su total completo o su total neto. Quiero mencionarles que cuando nosotros trabajamos las funciones, ya ustedes se dieron cuenta que aún así, teniendo en este caso una operación dentro de esa celda, yo estoy obteniendo el resultado. Ya lo hicimos el día de ayer. Pero, ¿qué pasa cuando yo tengo la función y entonces yo quiero que en la celda, en este caso E18, E19 y E20, voy a trabajar con operadores, en este caso aritméticos, y cuando cambie la función en producto, en la celda tienda, en la celda marca y en cantidad y precio, automáticamente cambie con los operadores aritméticos de las celdas a las cuales yo voy a hacer referencia. Quiere decir que se va a volver dinámico porque automáticamente esa celda va a cambiar el valor y la cantidad, el total, en este caso por el IVA y el total más el IVA, también deben de cambiar en él. Entonces, quiero también enseñarles otra forma, esto también lo podemos hacer con la función buscar, buscar V, en donde podemos obtener el resultado de todo. No sé en qué tipo de empresa pues ustedes laboran. Me recuerdo que algunos pues me hicieron en las preguntas que les hacía me comentaron, pero no todos contestaron. Pero cuando nosotros trabajamos en una empresa donde vendemos en este caso productos, donde hay diferentes sucursales, donde nosotros debemos de ir sacando esas cantidades y saber cuánto es el producto que nos va quedando de tal código, por ejemplo, que va a ser la búsqueda que se encuentra acá, es importante tener un cuadro exactamente como el que he creado acá, en donde podemos tener una base de datos, como siempre, pues esta base de datos es bastante pequeña, pero que al final, pues nosotros podamos obtener esos resultados que nosotros queremos. Ahora bien, miren, perdón. Ahora bien, vamos a iniciar acá. Voy a ir a buscar producto y quiero que igualmente ustedes me puedan ayudar, si han comprendido, para poder en este caso realizar la acción. Voy a guardar en este momento porque me conviene poder guardar lo que es la matriz.
les pregunto a cada uno de ustedes, ¿desde dónde tengo que iniciar la selección para poder guardar esta matriz? ¿Desde dónde inicia la selección para poder guardar esta matriz? Ajá. Desde C25 a H31. Muy bien. Bien. Gracias. Fíjense acá, miren. Esto quería escuchar, que me dijeran desde C, en este caso 25. Si yo selecciono C25, quiero que ustedes se den cuenta acá que acá hay una combinación. Miren, ahí está seleccionada la combinación. Y entonces fíjense lo que va a pasar si yo llegara a seleccionar desde acá. Fíjense, miren, si yo selecciono, por ejemplo, acá la celda, yo voy seleccionando acá o columna por columna. Si, por ejemplo, Excel se posiciona acá, acá va seleccionando. Si yo me posiciono acá, voy seleccionando exactamente lo que yo voy desplazándome hacia abajo. Pero, ¿qué pasa si yo lo hago desde la fila número 21? Miren, yo quiero bajar solamente a la columna, por ejemplo, G, pero no puedo. Me posiciono acá y quiero bajar solamente a la columna E, no puedo. No puedo. Si ustedes ven por esta selección de combinación que tengo acá, automáticamente hace la selección de toda la fila. Y entonces cuando Excel venga a buscar, no va a saber qué va a encontrar por esta celda que tengo combinada. ¿Y por qué les coloqué este ejercicio? Para que ustedes vean que yo puedo crear mi cuadro y pueda suceder que yo crea una combinación de celdas porque requiero colocar el nombre de la empresa, pero no voy a hacer desde acá mi selección, sino que mi selección va a comenzar desde la fila C26, porque Excel, para poder buscar una matriz, no debe de tener ninguna celda combinada. Y aún así, si se encuentra combinada, y eso lo pudieron ver ustedes cuando trabajamos absoluta, que aún así, si estaba combinada, él realizaba en este caso una búsqueda de celda por celda. Entonces, igualmente acá, no podemos crear o guardar el rango desde la fila número 25 porque entonces me va a tirar un error. Y entonces, cuando yo quiera crear la búsqueda y coloque la matriz que le voy a colocar tienda a este rango, entonces me va a arrojar error y entonces yo voy a estar diciendo, ¿por qué me está arrojando el error? Sí, todo está bien, pero no es así. Es porque yo hice desde una selección de celda que está combinada. Y yo no puedo tener una matriz que inicie con una combinación de celda. Por eso, debo de iniciarlo desde acá, desde mi encabezado, porque al final mi encabezado es la fila número 26, que es la que va a ir a buscar, en este caso, Excel, para poder encontrar ese resultado que yo quiero. Así es, Camelia. Esto ustedes deben de entender. Y se los digo porque nosotros nos encanta colocar un encabezado y mandarlo, en este caso, a combinar. Y está bien. Pero si nosotros vamos a crear la selección, va a ser desde acá. Porque si no, con él nos va a arrojar un error. Entonces, ahora sí, miren, voy a seleccionar. Me voy a venir para acá y lo vamos a guardar como tienda. Ahí está. Voy a dar enter. Ya lo tengo guardado. Entonces ahora me voy a venir para acá. Voy a colocar la función buscar H. Mi valor buscado va a ser esta celda. Y ahora voy a colocar, en este caso, punto y coma. Voy a colocar tienda. Y voy a colocar punto y coma. Entonces, ya que tengo mi valor buscado, tengo mi matriz, voy a ir a colocar mi indicador de fila. Producto, en este caso, entonces se encuentra en la fila número 2. Entonces voy a colocar 2
Ahora nuevamente, para que ustedes puedan también ver que la función H yo puedo colocar que sea exacto, o sea, que me vaya a buscar exactamente ese producto. Voy a colocar, en este caso, voy a cerrar mi paréntesis y voy a dar Enter. Entonces, si ustedes ven, corresponde en este caso a la información de P1, P2 en este caso es impresora y así sucesivamente me va a ir encontrando. Ahora quiero que me facilite el poder desplazar hacia abajo y poder, en este caso, obtener resultado. Nuevamente voy a dar doble clic, miren, y voy a buscar qué tendría en este caso que colocar. No puedo guardarlo en este caso como rango, porque recuérdense que el rango es cuando yo tengo diferentes celdas para poder obtener resultados de todos ellos. Acá tengo solamente una celda, entonces acá vamos a jugar porque voy a colocar absoluta esta celda, que es la que va a tomar referencia para tienda, para marca, para cantidad y para precio. Ya tengo mi matriz buscada, que ya la tengo guardada como un rango. Lo único que voy a hacer es ir a cambiar la referencia en este caso de la fila. Desplazo para abajo, que sería hasta acá. Entonces ahora mire, voy a ir a buscar tienda. Tienda se encuentra en la fila número 4. Voy a ir a colocar acá 4. Vamos a ir a buscar marca. Vamos a ver cantidad, producto. Marca se encuentra en la fila número 3. Cantidad se encuentra en la fila 5. Y precio sería número 6. Por ser un precio, le vamos a colocar el signo de dólar. Igualmente todos ellos automáticamente vamos a colocarle signo de dólar. Muy bien. Ya se dieron cuenta que acá he jugado con referencia absoluta y con rango y está correcto. Yo puedo también trabajarlo de esta manera. Entre más ustedes vayan realizando ejercicio, van a comprender esta forma que se nos hace en este caso más fácil poderla trabajar y no estar trabajando uno por uno y estar colocando buscar H, la celda, colocar tienda, el número, el punto y coma, la fila, punto y coma, cero, sino que acá lo único que hacemos y se nos hace más fácil es cambiar en este caso la fila a la cual corresponde. Para sacar el total va a ser en este caso cantidad multiplicado por precio. Para poder sacar el IVA va a ser un valor constante donde va a ser el total por el 13%, por ciento. Y para sacar el total más IVA vamos a igualar, vamos a colocar el total más el IVA. Con esto hacemos una referencia en este caso relativa. Estamos trabajando con referencia y valor constante y con él estamos obteniendo. Ahora vamos a ver, miren, ya lo tenemos acá. Voy a pasar a P2 automáticamente, miren. Va a ir cambiando todo. Voy a pasar en este caso a P3, P03 y cambia automáticamente para todo. Me posiciono, voy a colocar P04 y quiero que puedan observar que todos los cambios han sido efectuados. P05, P05, Plotter, Toshiba, Infordata, Plotter, Infordata, Toshiba, tienda, 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 tienda. Sí, Infordata, Toshiba. En este caso, 3, 3000, que es el que se encuentra acá. Y con él estamos sacando cantidad por precio, total masiva y total por IVA y total masiva. Y entonces acá hemos trabajado con dos operadores aritméticos diferentes y aún así me ha realizado el cambio de absolutamente todo. Y con ellos podemos tener ya una información
sobre una base de datos. Acá está pequeña, pero recordarles que nuestras bases de datos son muy grandes. Y entonces, en ese momento que nosotros encontremos o busquemos la información y ya tengamos este cuadro, nuestros compañeros, nuestro jefe, lo único que va a hacer es buscar el código del producto para poder saber cuántos hay de ese producto, en este caso, en qué tienda se encuentra, y poder visualizar todo, todo completo sobre la consulta que se hace. ¿Ha quedado claro este ejercicio o tienen alguna pregunta? Me dicen, por favor. Está claro para mí. Gracias. Gracias, Lidia. Gracias, muy amable. ¿Para los demás está claro o tienen alguna pregunta? Gracias, Juan Carlos. Muy amable. Gracias, Lidia. Muy amable. Muy bien, miren, trato la manera de poderles colocar diferentes ejercicios que nos ayuden a poder trabajar estas funciones que son muy utilizadas dentro de lo que sería Excel. No solamente les enseño a poderla trabajar, sino que también les muestro diseños en los cuales puede ser también muy productivo tener un cuadro, colocar un fondo. No tiene que ser relativamente para todo, pero ustedes ya saben acá que podemos, en este caso, ir a quitar las líneas de cuadrículas si no las necesitamos. Si nosotros no queremos colocar este tipo de fondo, también ustedes ya saben que podemos colocar un fondo, ya sea desde nuestra PC, ir a buscar en este caso en el buscador de Microsoft, que en este caso es Bing, y igualmente poder colocar acá ya sea el logo de la empresa. A nuestros jefes les gusta mucho que en cada uno de los libros o hojas de trabajo, pues también podamos realizarlo de esta manera. Entonces, esta sería también otra forma en la cual nosotros podemos colocar lo que sería información. Y si ustedes ven, acá ya se empieza a ver diferente porque nosotros podemos colocar lo que es un fondo, poder crear un cuadro, no solamente cuadricular por cuadricular, sino que también darle y personalizarlo de la forma que nosotros queramos a la hora ya de tener bases de datos en donde tenemos una función, ya les mencionaba que anteriormente se llamaba consulta H, consulta V, hoy en día ya se llama función buscar. Esa es la forma en la cual en este caso lo podemos encontrar. Si ustedes ven videos de YouTube en donde el año que creo que 2001 o 2002 todavía era consulta de esa manera, en este caso pues se encontraba dentro de lo que es Opus. Ahora ya no, ahora se llama en este caso buscar H o buscar Opus. Voy a pasar acá a un tercer ejercicio. Quiero que vean la representación de muchos productos acá. Yo los he colocado con valores, en este caso numéricos, para tomarlos como referencia. Podemos tener un código de frecuencia en donde nuestros clientes nos han colocado desde una calificación del producto 1 o en este caso, perdón, con el código de frecuencia. Si es 1 es muy bajo. En este caso baja si es 2, regular si es 3, alto en este caso si es 4. Sobre eso se han colocado los códigos y 5 si es muy alto. Entonces, igualmente podemos trabajar de esta manera. Cuando nosotros queremos ver el tipo de calificación que se ha realizado sobre el código de frecuencia que nosotros hemos arrojado a nuestros clientes para que nos hagan una calificación,
Y entonces, esto pequeño que se encuentra acá sería nuestra matriz. Entonces, para poderlo trabajar, vamos a guardarlo y lo voy a guardar como cálculo. De esta manera. Voy a dar acá Enter y entonces ya lo tengo guardado. Nuevamente recordarles que si nos vamos a la pestaña de fórmulas del grupo de nombres definidos, acá se van guardando todos los rangos que nosotros vamos a utilizar. Esta sería la forma en la cual nosotros venimos a ver cuáles son los rangos, en este caso, pues que están guardados en nuestro libro. Yo espero algún día que ustedes no solamente tengan estos 5 o 6 que he creado en este momento. Yo he llegado a tener hasta 40, 60 rangos guardados. Siempre trato de poder colocarles el nombre, un nombre bastante correcto sobre la información que tengo para recordarme más rápido a la hora que yo mandé a llamar esa información que yo requiero en esa hora. Entre más rangos vamos guardando, tenemos que irnos como aprendiendo en dónde están ubicados para que cuando nosotros requerimos de una información, poderlo mandar en este caso a llamar. A veces le coloco el nombre de la hoja para que haga mejor referencia si sería la información que yo quiero en ese momento poder mandar a llamar. Entonces, para eso, mire, ya que tengo acá guardado, me voy a colocar acá y entonces ahora ayúdenme a ustedes. Voy a igualar acá, voy a colocar la función buscar H. Mi valor buscado, entonces sería esta celda que se encuentra acá. Voy a colocar punto y coma. Mi matriz a buscar sería calificación. Ahora les pregunto. ¿Cuál sería el número de fila que corresponde a esta búsqueda de información? ¿Cuál sería el número de fila? ¿Cuál sería el número de fila? ¿4? No. ¿Cuál sería el número de fila? Vamos a ver acá. ¿2? Así es. Así Sí. es. Muy amable. Es fila 2, porque acá me está pidiendo el indicador de fila. Y entonces, ¿cuál es mi indicador de fila? Es mi fila número 2, porque ahí se encuentran las calificaciones que yo quiero. Ahora sí, voy a colocar punto y coma. ¿Y este qué sería? ¿Sería verdadero o sería falso? Vamos a ver qué han colocado. Así es. Sería en este caso 0. Entre más se acostumbren ustedes a trabajar con 0 y 1, se les va a hacer súper más fácil. Estar colocando la palabra verdadero o darle doble clic. De repente, pues se puede complicar un poco más. Entonces, acá no hay ningún problema. Podemos trabajarlo de esta manera. Doy Enter acá y entonces automáticamente al darle doble clic vamos a buscar el 5 que es el muy alto. Tenemos 3 que es regular, 2 que es baja y 1 que es muy baja. En este caso la nota. Podemos irnos hasta abajo y acá pueden observar. El producto 222, bueno, yo lo he puesto así como número porque se me hace más fácil cuando estoy creando los ejercicios. La frecuencia 4 en este caso sería alta. Y si tenemos 5, tenemos abierto. Acá sería de identificar a qué corresponde en este caso esa información para poderlo nuevamente obtener. Ahora bien, miren. No. Voy a abrir una nueva hoja aquí. Permítanme. Ya tengo acá, en este caso, guardado lo que necesito para poder obtener este resultado que quiero acá.
Nuevamente voy a seleccionar acá todo para que ustedes puedan ver. Esto no lo habíamos hecho. Y me voy a venir para acá. Lo voy a pegar. Vamos a eliminar acá todo esto para que ustedes puedan ver. Esto no lo habíamos hecho. Para que se vean mejor. Muy bien. Fíjense acá, miren. Voy a igualar. Voy a colocar la función buscar H, selecciono, punto y coma, calificación, punto y coma, decidimos que era la fila número 2 y en este caso que es 0. Quiero que se den cuenta que teniendo guardado nuestro rango, teniéndolo en este caso guardado, era lo que les mencionaba. Yo puedo mandarlo a llamar y automáticamente sobre esta acción que estoy haciendo, perdón, sobre esta acción que estoy haciendo, entonces quiere decir que me va a reconocer porque entre la función buscar, acá lo importante es el rango, que es donde se encuentra el valor buscado. Entonces quiero que puedan ver que acá también tengo la misma respuesta. Tengo la información del código de frecuencia, que es el que necesito, y sobre el rango que hemos guardado con el nombre de calificación, no es necesario hacerlo en la misma hoja para poderlo mandar a llamar, sino que lo puedo hacer desde acá. Y yo tengo acá lo que sería mi resultado siempre. Si yo necesito esa base de datos o ese rango guardado para una nueva hoja donde tengo un nuevo código de frecuencia sobre los productos, entonces ya tengo dado cada una de las calificaciones que se ha dado, regular, baja, muy alta o alta. Entonces puedo volverlo nuevamente a utilizar. Puede ser que sean otros productos o ya así los nombres de los productos. Y entonces quiero que puedan ver que estoy trabajando en una nueva hoja. Acá la creé delante de ustedes. Creé la nueva hoja, coloqué la información de acá con ustedes para que puedan ver que teniendo guardado el rango, o en este caso la matriz, que es lo que me pide la función, yo puedo obtener lo que sería mi resultado. ¿Ha quedado claro esta otra forma de poderlo trabajar? Gracias, gracias, muy amables. Muy bien, miren, para poder finalizar la clase de este día, solo quiero darles como un inicio, ya que no está entre el tema a ver, pero es también para mí importante poderles enseñar que tenemos una nueva función de buscar, llamada función buscar X o buscar X. Creo que X o X se está poniendo muy de moda hoy en día, tanto para Excel como para muchos programas que estoy viendo que siempre les colocan ese nombre al final de X. Entonces, igualmente, esta nueva función que viene desde la versión actualizada de 2019. Y yo digo que actualizada porque cuando inició Office 2019, yo no me recuerdo haberla visto. Pero sí con la nueva actualización que hizo ya Office 365, ya apareció la función X.
que es siempre la función buscar. Hay dos formas de poderlo utilizar. Está su forma, que ya hemos reconocido desde las funciones que venimos viendo de buscar, y está su forma avanzada, en donde ya no necesito que el código se encuentre al lado izquierdo, por ejemplo, para poderlo encontrar. Yo voy a mostrárselo de una forma básica, pero siempre trabajándola de dos formas también diferentes, en donde para las otras funciones se nos haría muy complicado poderlo trabajar de esa manera. Pero igualmente, si ustedes la quieren empezar a utilizar en estas dos formas que les voy a enseñar, pues sería bueno que ya, si tienen la función buscar Excel, y si tienen en este caso Office desde 2019, pues pueden ya tenerla o encontrarla. Tengo acá siempre los códigos guardados con una validación por el tiempo. Y entonces, fíjense acá, miren, voy a igualar, voy a colocar la función buscar ex que se encuentra acá y vean, por favor, miren la sintaxis que tiene. Tiene el valor buscado que ya ustedes lo reconocen, matriz buscada y matriz devuelta. Matriz buscada, en este caso, va a ser lo que quiero encontrar, lo que tengo al lado izquierdo, que serían en este caso los códigos. Y matriz de vuelta es lo que yo quiero que me encuentre en esta celda, que en este caso sería G8, que son los nombres. Pero hasta ahí sería como yo voy a trabajarla. Esta sería su forma básica, hasta ahí. Buscar ex, valor buscado, matriz de vuelta. Pero si yo coloco un punto y coma, entonces ahí tendría que tener otro cuadro adicional que si no la encuentra, que lo haga con un modo de coincidencia o un modo, en este caso, de búsqueda, cualquiera de las dos opciones para poder obtener resultados. Pero acá, les vuelvo a repetir, lo vamos a hacer de esta forma corta. Y entonces, lo que voy a hacer es ir a seleccionar. Acá tendría que ser desde A1 hasta acá. Esta sería, perdón, 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 perdón. Acá me estoy adelantando. Voy a colocar un punto y coma y me voy a venir para acá. Entonces, sería F8. F8. Ahí está. Es que no me lo agarré. Entonces, ahora ya tengo acá que me va a ir a encontrar el código que tengo ya en esa celda, punto y coma, y en este caso serían acá los nombres, que es lo que requiere. Yo lo voy a dejar hasta ahí, que es una forma de poderlo trabajar. Quiero que puedan ver, voy a colocar el primer código. Y entonces acá está, miren, Karine Sweet Meat. ¿Cuál otra forma puedo también trabajarlo? Miren, voy a igualar, buscar ex. En este caso sería esta celda nuevamente. Y acá voy a hacer esto. Miren, fíjense acá, miren. Esta es otra forma, siempre es su forma básica que la podemos trabajar. Uno, punto y coma, dos. Ah, no, perdón, perdón. Sería esto. C, dirección. O sea que podemos agarrar toda la columna y podemos agarrar toda la fila. Ahí podemos seguir llenando de información y entonces no hay ningún problema, porque siempre voy a tener los resultados. Ya no voy a tener que cambiar los rangos, porque automáticamente él siempre, siempre me va a encontrar ese resultado. Siempre. Entonces, estas serían, miren, dos formas en las cuales podemos trabajar. Muy bien, espero que les haya quedado claro. Oh, ya son las 7:59. Los voy dejando acá. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Feliz noche para todos. Buenas noches. Feliz noche.